Hello guys, Aaron from Revive Shoe Repair. Hope you guys are doing good. On today's project, I'll be working on this. Thursday Captain. Customer said these are like slippery now, so he wants to get a Vibram 430 or Mini Lock. Obviously, we are keeping the wheel. Look at this beauty. Woo, love it. So, let's get to it, guys. Vamos a trabajar en unas Thursdays Captain de el buen amigo Paul Quesada. Saludos para Paul Quesada. Pues vamos a hacer un lo que viene siendo, o le decimos, un regular whistle, un regular. O sea, vamos a dejar el mismo huevo porque está en perfectas condiciones, ok. Leather. And necesito el puro cuero. I'm thinking of buying a pair of Thursday boots. You know, I had a bad experience with my first pair, the Diplomat ones, but now I know the problem is that one of the boots has a defect, and that's why I cannot wear them. Unfortunately, I waited too long to wear them, so I cannot return them anymore. But that was the problem. But I was looking at their websites, and I don't know, I'm not sure yet, but I might buy a pair of the President or Hero. If I buy the Hero, I'll buy the wax flesh. Not sure yet. Not sure. Have to wait, because you know Christmas is coming and my wife always gives me something, so I have to wait. And she actually told me to make my list of three things I want for Christmas. So, obviously, the first thing on my list is a pair of boots. But we'll see. We'll see. Anyway. Whatever the case might be, I would buy something for Christmas. So I might get two pairs of boots on this month, maybe. I am not sure, okay? I really want a pair of the wax flesh boots, so I might buy a pair of Trumans. Unfortunately, right now they don't have the leather. So those boots are not available now until January. So I have to wait for till next month. Estaba diciendo que quiero comprar unas botas wax flesh, las más adecuadas creo que serían unas Truman, nada más que ahorita no hay ese cuero para hacer esas botas, está fuera de inventario ahorita hasta enero. Ahí en el website es la información que da, así que pues voy a tener que esperar. Si es que compro esas, no sé todavía. I always had a hard time on Christmas because the last month, actually one day before Thanksgiving, is my wife's birthday. So I had to buy her something, and then right after the next month, I had to buy her something for Christmas. Man, not only for her, just in case you don't know, I have three kids. I have a 23 years old daughter, 14 years old boy, and my little one, she's 5. So I had to buy several presents. Decía que siempre me toca duro en el fin de año, porque en octubre, a finales de octubre, un día antes del Día de Acción de Gracias, es el cumpleaños de mi esposa. Y pues le tengo que comprar un regalo, ¿no? Bueno, no es que le tenga, pero digo, le compro, pues ustedes me entienden. Y luego al siguiente mes, que pues ya es Navidad, a fin de mes también, tengo que comprarle
Otro regalo de Navidad. Y no solamente para ella, tengo, por si no saben, tengo tres hijos. Una hija de 23 años, un hijo de 14 y mi niña chiquita de 5 años. Que estoy seguro que algunos de los que me siguen desde mis inicios, hace unos 3 años, la llegaron a ver aquí en el taller, tal vez en un par de videos. Aquí me la traía cuando recién empecé. No tenía absolutamente nada de trabajo. Pero bueno. Ok, estas botas ya tienen un shank aquí integrado. Entonces, pues ya traían un tacón. Y ustedes saben, cualquier bota que tenga un tacón necesita un shank. Pues este ya lo trae integrado ahí entre este pedazo de cartón y el footbed. Ahí ya lo trae. Entonces, no le pongo nada porque no me dicen, ¿por qué no le pusiste shank? Porque ya lo trae ahí, ¿vale?
como estos traen el huevo de 360 grados, es decir, todo alrededor de la bota, no necesito clavar la suela. Alright guys, I'm done with these Thursday boots. Thank you guys so much for watching. I keep saying this, if you have any questions, please email me to revive.shoerepair@gmail.com. And I'll see you guys on the next one. Thank you so much. Mi banda, ya terminamos las Thursday Boots. Muchas gracias, de verdad, les doy como siempre, ya saben. Aprecio mucho su apoyo en el canal. Muchas, muchas gracias. Por cierto, ya voy a empezar a hacer videos en el otro canal. Lo había dejado abandonado porque honestamente no jaló mucho. Y como no jaló, pues no le invertí tanto tiempo acá como el tiempo que necesito invertirle acá al canal, digamos. Debido a que es el del trabajo, pues. Pero ya voy a empezar a trabajar de todas las botas que he comprado. Voy a estar haciendo videos y mayormente de las Grandstone, que últimamente compré, y las Truman. Entonces ya pronto vienen los videos para el otro canal, que son completamente en español. Corran la voz, la banda. Y bueno, pues aquí están las Thursday. Ya quedaron. Nuevamente saludos para el amigo Paul Quesada. Esperamos que le gusten. Muchas gracias por el apoyo, por ver los videos, como siempre, de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Saludos para Memo Rosales, nuevamente de la Ciudad de México. Para todos, de verdad. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.